Atrévete con Javier Cárdenas. Dígame. Oye. ¿Qué? Escucha, que estoy aquí mirando los papeles y faltan todos los tickets del mes de verano. Oye, ¿quién eres, tío? Escucha un momentito, que estoy en la asesoría con Carlos, que estoy aquí con Carmen de JB Asociados. Oye. Que están haciendo la IVA. Espera, Lourdes, espera. Y me ha dicho que te llame porque faltan los tickets, tía. Pero perdona que te diga, pero estás equivocado. Dios, lo que no podemos hacer es todos los meses igual, Lourdes. Pero escucha, que estás equivocado, que yo no soy esa señora. Dios, es que no es normal. Pero bueno, que estás equivocado. ¿Pero qué me estás contando a mí, ahora tú, Lourdes? Si estaba tu hermana esta mañana diciéndome que viniera a primera hora. ¿Qué hermana? Tu hermana Lourdes, digo, Carmen. Que estás equivocado, que yo no soy ese nombre. Pero escucha un momento, que me está diciendo Paquito, el de JB Asociados, el de la asesoría, que no hay manera de hacer el IVA hasta que no me traigas el las facturas. ¡Joder, tráeme las facturas, Lourdes! Pero que yo no soy esa señora. ¡Dios! Pero que estás equivocado, tío. ¿Pero qué voy a estar equivocado si te acabo de hablar contigo ahora para lo del IVA? ¿A qué número has llamado? Pero escucha un momentito, que habla con tu hermana hace un rato. ¿Pero qué hermana? Pero con Carmen. Yo no tengo ninguna hermana que se llame. Y otra cosa, dile a tu cuñado que a mí no me meta facturas que no tienen que ver con la empresa. A mí no me metas rollos. Yo no sé nada de factura, no. Ni de IVA, ni de nada, no, tío. No, digo porque Ale, la culpable eres tú. Que adiós, tío. No, adiós tú. Duros. No, a ti, ¿no te fastidia? Hola. Sí, dígame. Oye. Dígame. Dile a Lourdes que se ponga, anda, que estoy aquí en la asesoría. ¿Pero quién eres? Joder, pero que vamos a ver una... ¿Quién eres? Carmen, tú, ¿no? Vamos a ver, que no es Carmen. ¿Quién eres tú? Vamos a ver, escucha un momentito. Estoy aquí para lo del IVA. Y me acaba de decir Paquito que faltan los tickets de tu hermano, de los de la... Pero vamos a ver, espérese un momentito, por favor. Porque antes de... ¿A qué número está llamando? Vamos a ver una cosa, Carmen. Yo no puedo estar todo el día así, tía. Que estoy vamos aquí en la... a ver, que esto no es la casa de Carmen. A ver si se entera. ¿A qué número llama? Que le digas a tu hermana, que ella es la que sabe dónde está la de las facturas. Vamos a ver. ¿Quiere usted estarse callado un momentito y decir y escucharme? Este no es el número al que usted está llamando. ¿A qué número llama? Vamos a ver, escucha un momentito. Esta mañana he ido a primera hora a la asesoría a ver a Paquito, que estaba Carmen ya preparando los documentos. Faltan las facturas de la empresa que yo estoy aquí desde las 8 de la mañana. Pero vamos a ver... Pero escucha un momentito, Paqui, que no es así, tía. Mire, señor, le voy a colgar. Es usted un poco maleducado, con perdón. ¿Vale? Porque este no es el número al que está llamando. Pero no vuelva a marcar este número. Pero escucha un momentito, Paqui. ¿Has hablado tú con José? Cada mañana... ¡Atrévete! En Cadena Dial. ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. Sí. Hola, muy buenos días. Le llamo de la empresa de alquileres de vehículos que tienen ustedes reservado para el día 5 de septiembre. Sí. Vamos a ver, habían reservado un Audi o un Mercedes de color negro, ¿verdad? Sí. Es para una boda, ¿verdad? El día 5, ¿no? Sí. Pues Audi o Mercedes no vamos a tener para ese día, ¿eh? Me dijeron el otro día que sí que había. Ya, pero ha habido un problema porque hay un acto oficial que se celebra tanto el jueves, viernes y sábado, bueno, van a ser 4 días en Santander, donde vienen personalidades y está todo ocupado. Entonces ese es el problema que le llamo, para ver cómo podíamos hacerlo. ¿Qué coche tenéis? Yo le cuento claramente cuál es la situación que tenemos de garaje y de vehículos en este momento. Ahora mismo, para el sábado tenemos Alfa Romeos, es el modelo coupé. Lo que pasa es que se van a ir un poco estrechos porque va usted con vestido de novia y todo eso, ¿no? Sí, ese va a ser un poquito complicado. No sé, bueno, ¿qué tienes? ¿Alfa Romeo? ¿Qué más? ¿Alguno más así? Es Alfa Romeo, lo que sí le digo como opción, ¿no? Es decir, los coches para boda van a estar un poco con... limusín no vamos a poner, porque limusín a lo mejor usted no sé si le encajará limusín. ¿El precio?
precio va a ser el mismo que el que yo paga? No, vamos a ver, es decir, el precio que usted ha reservado por Audi y Mercedes es el que se va a respetar si existe el vehículo, que le estoy diciendo que no hay posibilidad de momento y creo que no la va a haber porque hay un acto oficial. Y luego, por supuesto, yo le estoy intentándole dar solución a su problema, pero tampoco me esté usted presionando. No, hombre, vamos, que te estoy presionando. Sí, es que me está usted poniendo, a ver si me entiende. Yo le llamo para decirle que estoy con el problema de que no tengo vehículo para usted para la boda para el sábado, porque hay un problema. Y si no, vaya usted a otro sitio, ¿de acuerdo? Pues sí, sí, efectivamente. No, es que me está usted ya empezando ya a calentar un poquito. Es decir, le estoy diciendo que hay un problema, lo único que le puedo ofrecer como... ¿Cómo que le estoy empezando a calentar un poquito? ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo que te... Oye, perdona un momentito, ¿qué te está pasando a ti? ¿Qué me está pasando a mí? Sí. Que tengo mi boda dentro de 3 días y me dice que no tengo coche. Espera un momentito, que voy a hablar con mi responsable. José Luis, estoy hablando con un tonto que tiene un coche reservado para el sábado y me está... ¿Pero cómo que un tonto, gip? Sí, no, me estoy aguantando, pero estoy que le voy a mandar la mierda. Oye, ¿me estás escuchando? Un segundito, por favor, que estoy hablando con mi responsable, ¿de acuerdo? Un segundo. Sí, tiene cogido sí, un... Sí, larga. Tiene un Audi para el sábado. No, es un tonto que viene a casarse aquí a Santander y resulta... ¿Una furgoneta? No. ¿Pero cómo que una furgoneta? Oye. Sí, dígame. ¿Cómo que una furgoneta? ¿Qué me estás contando? Oiga, me estás empezando a poner un poquito nervioso, ¿eh? Es decir, no tienes un Clio. Es que prefiero un Clio antes que un Mercedes. Bueno, sí. Yo, señor, le estoy diciendo que automáticamente me diga si quiere continuar con la reserva y si no busques otro coche. Pues nada, muchas gracias y nada, buenos días. No, escuche. Sí. Te vas a quedar sin la reserva del coche y encima te vas a quedar sin el dinero que hemos cogido como reserva. Eso ya te lo digo para que te vayas preparando por chulo que eres. Eso por colgarme el teléfono. Te cuelgo cuando me salga los cojones. Que os ponéis muy tontos cuando os vais a casar. Te lo digo como responsable de esta empresa de alquiler de coches. Sí, pues ya ves la que le haces a la gente que se va a casar. Pero si sois unos muertos de hambre que queréis coger un coche que no podéis pagarlo. ¿Qué estás hablando? Si te estoy ofreciendo una limusine y no puedes pagarla. Mira, no voy a callar. Sí, cállate porque al final vas a pillar. ¿Cómo que vas a pillarme? ¿Tú de qué vas? Ahora no está mi jefe aquí delante. Me has calentado. Antes estaba un poquito calladito porque estaba delante. Pero ahora que no está, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? Que hay un acto... ¿Tú te crees que de una empresa puedes llamar a ti? ¿Tú te crees que eso es normal? Escúchame. Llámalo otra vez. Ponte tú ahora. Sí. Juan. Sí. Oye, ¿qué pasa con el coche? Que me llama mi hermana que si no hay coche, no sé qué. Bueno, es que no me lo explico. Pero entonces el coche o no hay coche. Que no me dice que no hay coche. Pero no es que me digas que no hay coche, que me dice que soy un simple, que soy un muerto de hambre, pero que me estás contando. Y lo que tienes que hacer es irte en furgoneta el día de la boda y llegas original al día de la boda. ¿Estás escuchando a ese tío? Juan, oye, una broma, ¿no? Que te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Dial. ¡Soy Isidro Montalvo! Eso no se puede hacer, joder, que quedan 3 días para la boda, no me jodas. Que sepa que te estamos gastando una broma del programa Atrévete de Cadena Dial. Soy Isidro Montalvo y que de parte de tu cuñado, felicidades por esa boda que se celebra ya dentro de 3 días, ¿vale? Vale, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Hasta luego, Juan. Hasta luego. Cada mañana en Cadena Dial. Atrévete con Javier Cárdenas. Muy buenos días. Quisiéramos hablar, por favor, con el señor don José Manuel. Dígame. Le llamamos de la cadena de hoteles de las Palmas de Gran Canaria, que ha estado usted allí, ¿verdad? Sí. Hola, muy buenos días. Le llamo del departamento de atención al cliente. Tenemos una reclamación hecha de usted porque pusieron que el inmobiliario, dicen ustedes que era un poco viejo, que tenían ustedes problema con el aire acondicionado. Bueno, eso es que lo puso mi mujer. Ah, que lo puso su señora todo esto, ¿no? Sí. Ya, pero tienen ustedes que tener cuidado cuando las mujeres escriben, porque aquí puso unas cosas que a ver si me entiendan. Nosotros nos molesta como compañía de hotel porque nosotros intentamos hacer todo lo mejor a ustedes, ¿me explico? Sí. Pero claro, si nosotros recibimos esto, este parte tiene que ir al Consejo de Hoteleros de Españoles, esto se queda registrado y para nosotros es una situación un poco molesta. Pero si me está usted contando que usted ha sido su mujer que le ha provocado para esto... Claro, llego que empecé a escribir y ya está. Digo, bueno, pues vale, pues firma y ya está. Ya, pero usted tiene que comprender, señor José Manuel, que uno no puede dejar a una mujer que escriba lo que le dé la gana en un parte, porque esto trae sus consecuencias, a nosotros ya nos obliga a hacer una recaudación, digamos, de comentarios y de gestiones, se les ha mandado una carta a unos empleados por culpa de su mujer, ¿me explico?
posiblemente su mujer se la ve que es una, pues una ojos tiernos, es decir, que se la ve que es una mujer que quiere crear tensión, porque ¿qué se piensa usted que le vamos a hacer porque haya hecho usted una reclamación? ¿Qué se piensa usted, que le vamos a regalar una habitación unos días? No, lo que tiene usted que hacer, se lo digo como consejo, como hombres que somos, no se puede a la mujer tampoco dejar tan libre, me explico. Usted se le ve una bellísima persona entregada por completo a la educación, como me lo está demostrando, pero es un calzonazos. Seguro que llega usted a casa, no se puede usted quitar, digamos, ni siquiera la ropa del trabajo porque enseguida le está mandando cosas. Seguro que es usted de los que no, está... Sí. Y no puedo tocar ni por mi casa. Sí, por eso le digo, pero eso no me extraña. Que 10 minutos para comer y ya está. Claro, por eso digo, porque usted no aguanta a su mujer. No sé si me explico. Ya esto, claro, es... porque tengo que trabajar. Sí, pero bueno, aparte de trabajar. Pero usted sabe perfectamente que cuando se casó, sabía usted que se casaba con una mujer que no era su mujer. Es decir, lo que pasa es que como le casó la familia a usted, usted le casó la familia. No. Que a mí no me casó nadie. No, vamos. Que quise y la quería. Y imagínese, menos mal que su mujer esto no lo está escuchando. Ya, lo voy a matar, pero da igual. Porque le voy a decir una cosa, si estuviera escuchando a su mujer esto, se pondría de los nervios. Pero bueno, esto es una conversación entre hombres, yo quiero que ustedes se queden tranquilos, yo le voy a mandar de todas maneras un detalle, pero hágame caso, no haga usted tanto caso a su mujer y no se mete usted en problemas, que algún día le van a dar un tortazo por culpa de ella. Y usted cuando llegue a casa, usted haga lo que le dé la gana, usted tírese en el sofá con los pies y con los calcetines sudados y ya está, y no pasa nada. Si el que manda a su casa es usted, que me lo está diciendo que está usted todo el día afuera. Claro. ¿Me entiende usted, señor José Manuel? Tenemos que coger un poquito el poder, que estamos perdiendo el poder en este país. Las mujeres se están haciendo con todo. Y usted, ahora mismito, sin quererle yo llamar calzonazos, es usted un calzonazos. Y no pasa nada, no pasa nada. Si hemos sido todos calzonazos... Y tan amigos. Y tan amigos, ya está. Usted a trabajar, a traer dinero a casa y a callarse la boca. Y a pagar y se acabó. Y si nos dejan mojar de vez en cuando, pues bueno, pues de vez en cuando, ¿verdad? Eso está un poco más difícil. Bueno, como director del Departamento de Atención al Cliente, quiero decirle que no se preocupe, ¿eh? Vale. Le voy a pasar en todas maneras con el Departamento de Recepción para que le coja los datos, para que le manden unas almohadas de aquí del hotel, unas almohadas que tenemos usadas, que las tenemos ya para tirar, pues bueno, pues la vamos a mandar como regalo. De todas maneras, no se le ocurre usted contar nada de esto a su mujer, ¿eh? Vale. Venga, le paso un momentito, señor José Manuel. Vale. Encantado de conocerle, un placer. Calzonazos, vale, calzonazos, venga. Te voy a matar, colega. ¿Cómo has caído? José Manuel. Dime. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. Una, vamos, dime. Tienes una virgen de mujer. Ya lo sé. Bueno, Mina, ¿qué te parece el marido que tienes? Que se está. Mírale cómo te. Mira cómo te ha descendido de poco. Sí. ¿Eh? Ya hablaremos cuando lleguemos a la casa. Ahí está. Sí. Hombre, que no se va a quedar así. Y te voy a decir otra cosa, de mojar poquito, ¿eh? No, ese lo voy a tener, pan y agua por lo menos hasta el año que viene. Bueno, un besote muy grande a Cartagena. ¡Chao, chao, chao! ¡No mojas! Cada mañana en Cadena Dial.